Hola, en este vídeo les vamos a explicar tres sencillas maneras de depilarse con cera. La primera de las que les voy a hablar es la típica y tradicional cera que siempre usamos. Hoy viene en formato mucho más moderno, con 2 minutos en microondas, se calienta, luego esperas 3 para aplicarla, para no abrasarte. Es una cera que es durita al secarse, entonces yo la veo más engorrosa, la veo como más difícil de trabajar. Luego vienen otro tipo de cera, como la de las banditas, que la puedes aplicar calentándola con las manos. Coges de una en una, porque aquí vienen varias. Coges de una en una, las calientas con las manos, te la apoyas y la quitas tirando contrapelo. Siempre la cera se apoya en el sentido del crecimiento del pelo y se quita en el sentido contrario. Ahora les voy a hablar de mi preferida. Es la de última generación. Es una cera tibia que se aplica con un sistema muy cómodo, que es a rolón. Tú te aplicas el rolón sobre el pelo en el sentido de crecimiento y luego se quita con la bandita. ¿Por qué es la que más me gusta? Porque la bandita, al apoyarse, absorbe todo. Si te quedó un pedacito sobre la piel, vuelves a apoyar bien fuerte la banda sobre la piel y quita todo. Yo la veo como una de las más cómodas para depilarte en casa. Se aplica con el rolón de esta manera, en el sentido de la crecida del pelo. Es muy importante, antes de depilarnos, que la piel esté limpia, que no haya nada oleoso, ninguna crema. Cuando el pelo suele ser de encarnarse, es muy bueno hacerse un peeling antes de hacer la depilación, 48 o 24 horas antes. Y otro detalle muy importante también es no tomar sol ni 24 horas antes ni 24 horas después. Después de aplicar la cera, aplicamos la bandita, la friccionamos bien contra la piel, contra la cera, y tiramos hacia arriba. Es importante que la tirada sea en el sentido contrario a la crecida del pelo y al ras. Esto es de los que les hablaba. Al apoyar la bandita donde queda el resto sale todo por completo y la piel queda muy limpia. Y como ven, esta es una de las maneras más simples de depilarse con cera en casa.